Yo les quiero confesar que hoy que meditaba este texto, pensaba, Dios mediante un día en Nicaragua logremos hacer una revolución del amor. Qué hermoso sería que los líderes en Nicaragua, en todos los estratos, en todos los géneros, pensáramos en que al final de cuentas la verdadera revolución que nos libera es la del amor. Porque el amor libera. Libera de ataduras internas. Porque el que ama no tiene deuda con nadie. Y nos libera de ataduras externas. Porque entonces sintiéndonos y sabiéndonos libres interiormente, no hay cadena, por muy fuerte que pueda existir, que nos someta a vivir encadenados. Dios quiera que un día nos decidamos los nicaragüenses a realizar la gran revolución del amor. Por el momento quisiera compartir con los líderes sociales, políticos y económicos del país los siguientes principios de acción para construir una nueva Nicaragua basada en el respeto y el amor. Primero, un líder debe escuchar el corazón sufriente del pueblo, estar a la escucha del dolor del pueblo. Segundo, un líder debe anteponer los intereses de las mayorías, particularmente de las más vulnerables, a los propios o a los del grupo. Y si es el caso, incluso su partido político debe transformarse en auténtico y verdadero servidor del pueblo. Para políticos sinceros y honestos, esto no es irrealismo, sino un gran desafío. Tercero, un líder debe sacrificarlo todo por el bien común. Cuarto, un líder debe respetar para ser respetado. El respeto en todas sus formas al otro es sagrado. Y quinto y último, un líder debe trabajar por la unidad, el consenso y la armonía en beneficio y en torno a los grandes ideales de la patria. Amadísimos hermanos y hermanas, soñemos todos, ¿por qué no? Anhelemos, ¿por qué no? Y por supuesto, trabajemos todos por una Nicaragua donde reine la justicia, la verdad, la libertad y el amor.